Octubre es un mes especial para nosotros. Este programa es particularmente especial porque Simplemente Corrientes está cumpliendo 21 años ininterrumpidos. Así que, ¿cómo no agradecer fundamentalmente a Dios porque nos bendice con muchísimo trabajo, más aún en estos tiempos difíciles? Agradecerles a nuestros auspiciantes, a ustedes que están del otro lado de la pantalla por acompañarnos siempre. Al pie se encuentran mis agradecimientos semanales, como siempre, lo que llevo puesto es colección de temporada, de Étame, el arreglo de mi cabello, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage, el accesorio de moda es de AB y los anteojos de Estilos Óptica. Un especial agradecimiento también a quienes ya no están físicamente, pero nos han acompañado durante muchos años en este programa. Con Jean Romero, con Valeria, con Rosana Valeria Romero Sar, con Tati Romero, que nos acordamos permanentemente de ellos. Y por supuesto, agradecer a este genial y fenomenal equipo que me acompaña. A William Arilla en cámara y edición, a Martín Karam en la locución comercial, a mi hermana Liliana Sar en la producción y ahora se anima a algunas locuciones. Y por supuesto, muchas gracias a quien les habla. Primera nota, festejo de los empleados de comercio. Primera parte del material. Una noche especial como cada año en el Club Boca Unidos, que ya se ha convertido prácticamente en la segunda casa de los empleados de comercio, porque están festejando el día. Estamos con el secretario general José Gatti. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Bueno, otra convocatoria como cada año multitudinaria para dar un poco de descanso a toda la familia mercantil y festejar el día, ¿no? Sí, sí. Es importante agradecer al sector empresario que ha interpretado los conceptos de la ley del descanso obligatorio para el trabajador mercantil. Y ya lo hemos logrado otros años y este un año más, que los comercios van a estar cerrados, van a permanecer cerrados, para que el empleado de comercio también tenga su día y pueda festejarlo en familia. Un empleado de comercio que día a día, incluso domingo, trabaja, pero que ustedes, con toda la comisión directiva, hacen que tengan un día propio, ¿no? Con festejos, con sorteos, para que realmente pasen bien. Sí, ese es el acontecimiento más importante que tiene esta conducción, el hecho de poder reencontrarnos entre todos los mercantiles en una noche tan especial como esta, en donde han concurrido con su familia, que es lo importante, y realmente como conducción nos sentimos acompañados por ellos. José, pero como siempre decimos, a esta época del año, ya estamos en el último trimestre prácticamente, hay que hacer un balance de estos meses antes de finalizar el año. ¿Qué nos puede decir? Bueno, simplemente que nos sentimos comprometidos con el socio, que nos sentimos acompañados, que esta comisión directiva, con sus aciertos y sus errores, trabaja día a día en pos de reivindicar siempre al trabajador mercantil, no solamente en lo laboral, sino también en el aspecto social. Y por supuesto que sin duda que siempre cuando finaliza un año y se espera el que viene, hay muchos proyectos y también seguramente pensamientos tuyos para seguir dando más beneficios a los afiliados, ¿no? Sí, sí, esto es interminable. Hay que estar siempre del lado de las necesidades del afiliado, que son muchas, que a veces encuentra en su ámbito laboral no siempre respuesta de la parte patronal, la precarización en el empleo. Entonces, una constante de nuestro en la FAG gremial también estar acompañando dentro de los límites que se pueda para también preservar la fuerte de trabajo en estos tiempos que vivimos. Fue un año duro, sin duda, porque todos hablaban del segundo semestre, todos los sectores del trabajo, un poco con sus salarios. ¿Y las paritarias cómo han sido este año para ustedes? Nosotros hemos acordado con las distintas cámaras empresarias por el término de 6 meses, de abril a septiembre inclusive. En el mes de octubre vamos a trasladar a nuestros paritarios para que se puedan reabrir las mismas y podamos conseguir con los haberes del mes de octubre el porcentaje restante que quedó pendiente realizarlo. Bueno, José, muchas gracias y seguramente el saludo final para toda la familia mercantil en su día. Sí, sí, un afectuoso saludo en nombre de toda la comisión directiva en el Día del Empleado de Comercio. Gracias, José, y a disfrutar, ¿eh? Gracias. Permitirme agregar algo más, mi satisfacción personal al programa Simplemente Corriente, que hace muchos años viene acompañando a nuestra institución, así que mis felicitaciones para todo el equipo y que sigan los éxitos y los logros para ellos.